Bueno, doble rasero también, el que hemos visto, el que hemos sufrido como lectores y lectoras de periódicos, de diarios, con el tema de esas personas de Cuba, hombres y mujeres que habían ido a Haití por motivos personales, que se encontraban varados en, bueno, en aquel país en medio del, bueno, de la violencia social, del caos político y social que existe en aquel país. Y durante días y semanas, primero el gobierno cubano ha estado tratando de sacarlos de allí de manera ordenada. Había un serio peligro de hacerlo si no se hacía de manera ordenada. Pero los medios de Miami, los medios de la contrarrevolución pagados por el gobierno de Estados Unidos, leíamos en ellos que el gobierno cubano no se preocupa, los tiene tirados, no va a hacer nada por ellos, no está haciendo nada por ellos, los va a dejar morir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hemos visto después? Que ha habido una serie de vuelos, 6 vuelos, pagados y organizados por el gobierno de Cuba. Hemos visto y hemos escuchado los testimonios de agradecimiento de todas esas personas, que por cierto, esas personas no son los cooperantes médicos cubanos que están en Haití, que siguen algunos de ellos, hay una pequeña brigada todavía bien protegida, sino que son personas que habían ido a aquel país por otros motivos. Algunos, vamos a decir, iban de, pues, a comprar en algunos lugares, como van a Panamá y otros, para luego, bueno, pues revenderlos, algunos de estos productos en Cuba, o no, o para consumirlos, o para lo que fuera, por otros motivos personales. Pero el gobierno cubano finalmente resolvió ese asunto y lo hizo en el momento en el que realmente lo podía hacer con absoluta seguridad. ¿Qué dicen ahora? ¿Qué dicen ahora? Bueno, pero fíjate, José, que, bueno, y a los que nos ven, ¿no? Enseguida se lanzaron como hienas. Sí, como hienas, como auras tiñosas al suelo, y han hecho un ridículo más. Porque, o sea, fíjate lo que estaban manifestando. Claro, eso es parte de todo esto que comentamos, que Cuba, que no se preocupa, que como un sistema, Cuba tiene un sistema y unos dirigentes deshumanizados, que no se preocupa por el pueblo, que no se preocupa por la gente, que los deja abandonados. O sea, todo una falacia, todo es una... Bueno, ¿qué puede salir del estercolero ese donde están esta gente? Entonces, hay testimonio que hemos visto, hemos escuchado de personas que han sido, bueno, ya han regresado a Cuba, que dan gracias al gobierno cubano, al Estado cubano, a la embajada de Cuba en Haití, que estuvieron pendientes de ellos en todo momento. En todo momento. Entonces, esta gente, que serán idiotas, son gente que no tienen calificativo, porque buscan cualquier cosa. Primero la mentira, la manipulación constante, el mirar para otro lado cuando tiene los problemas que tienen al lado, no lo miran, sino miran únicamente a Cuba, pero no solo que miran a Cuba, sino que mienten desvergonzadamente, sino que manipulan. O sea, son de verdad de lo peor que pueda haber nacido en Cuba, porque no tienen ni decencia informativa. O sea, no se trata ya de un periodismo serio, de que la gente... No, es el vómito tras el vómito, sirviendo a los intereses de Estados Unidos. Siempre conectado con los intereses de Estados Unidos, porque son los que es que le pagan. Entonces, cuando uno escucha, a mí me da emoción y sobre todo alegría, porque han regresado, o sea, han regresado. Y entonces, claro. No, pero ellos dicen, a mí esa parte, no, que la embajada, o sea, el gobierno cubano estuvo atento, pendiente de la situación de ellos en todo momento, hablándoles, preocupado por la situación y buscando una solución, la mejor solución posible dentro de una situación realmente compleja. No, no era fácil eso, ¿eh? Claro. Te encuentras con opiniones de gente llena de odio, pero y de maldad, que hablan de que, por ejemplo, que cómo tan tarde, qué preocupación esa, cómo tan tarde el régimen se preocupó
por sacar a liberar a lo que estaban retenidos allí, pero qué falta de humanidad, fíjate, ya están sacados y aún así siguen siendo parte o tontos transmisores de una narrativa engañosa, mentirosa, manipulada totalmente, y no ve el hecho, o sea, no el hecho de que en una situación tan compleja, tan difícil, pues han regresado a casa gracias a la gestión directa del gobierno cubano y también, bueno, a través de la embajada de Cuba en Haití. Imagínate que hubiera habido algún muerto por precisamente por adelantar la gestión, por hacerles caso a estos sinvergüenzas. Imagínense que hubiera habido algún muerto. Entonces sí que se habría montado el circo. No.